Hello, everybody. Once again, here in a Q&A for the Filmfest Hamburg and the section Vitrina. Here with us is Samuel Delgado and Elena Giron. They were doing short films till now. Delgado once was the editor of a film we showed 2 years ago, La Ciudad Oculta. But now this is the first film they have done, and the film has had the world premiere in Venice Film Festival. So it's a big, big pleasure to have you here. I can assume that you have understood what I said, so we could go on. We'll be half English, half Spanish. So what I would like to ask you is the context of this film, because it's a film which is about Cristoforo Columbus on one hand, and the aftermath of that, but it's also a film which could be a kind of hypothetical story of him, but at the same time it's a film about the discovery in quotes of America, as well as better express it as a conqueror of America. So why this? Sí, bueno, pues lo que en relación a sobre todo a la figura de Cristóbal Colón, ¿no? Estábamos quizá más interesados, ¿no? en el mito, ¿no? Más que en la propia persona, ¿no? De Colón, ¿no? De hecho, en su momento fue incluso una persona que fue juzgada por sus contemporáneos como un tirano, ¿no? Y bueno, fue un mito que de hecho se recuperó a finales del siglo XIX, cuando precisamente el Estado español estaba perdiendo esas últimas colonias que le quedaban, ¿no? Y necesitaba, digamos, aferrarse a ese símbolo, digamos, de unidad nacional, ¿no? O de identidad, ¿no? Y aferrarse también a unos valores que de hecho se estaban poniendo en cuestión, de hecho, a finales del XIX, ¿no? Y ahí fue donde se erigieron muchísimas de las estatuas que ahora podemos ver, por ejemplo, aquí en Madrid, ¿no? En otros lugares de España, y nos interesaba sobre todo esa utilización, ¿no? Que se hace también del mito de la conquista, ¿no? Para poder precisamente cuestionarlo desde la película. Y era importante para nosotros en un origen del proyecto buscar ciertos referentes históricos a los que pudiéramos agarrarnos, y como la historia no nos los da, la ficción nos da la posibilidad de imaginarlos y crearlos, ¿no? Evidentemente nosotros no nos podemos sentir vinculados, no podemos sentir empatía por estas figuras monumentales de la historia con mayúsculas, y la mano letrada que ha transcrito la historia no ha permitido la vida de las personas anónimas, precisamente anónimas por su gracia. Así que vimos en este gesto fílmico la posibilidad de darles un alma, ¿no? De darles una vida, de crear nuestros propios referentes, ¿no? Personas con las que nosotros sintiéramos empatía desde una idea de tradición casi de los desheredados, ¿no? Queríamos darle su aventura a los desheredados. There is something also connected with there is a second story which is connected one to the others. There is a small detail in a brief dialogue, but again, why you have chosen to at the same time to introduce the world of the witches at the same time with the Christopher Columbus landscape, mental landscape. Sí, pues realmente esto fue una idea muy estructural que tuvimos desde el inicio del proyecto, cuando ya empezábamos a gestar un poco la idea del guión, que leímos en un libro de Silvia Federici, ya un clásico, Calibán y la bruja, en el que, bueno, en parte de sus capítulos, ¿no?, iba desarrollando esta idea de una forma muy magistral, ¿no?, en la que hablaba de cómo, de alguna forma, las estructuras de opresión del racismo y del patriarcado eran totalmente inherentes, ¿no?, a ese nuevo régimen económico y social, ¿no?, que empezaba a erigirse, ¿no?, tras el siglo XV y en adelante, ¿no? Y que ambas, bueno, de alguna manera ponía en relación diferentes opresiones y resistencias, y las iba poniendo, iba un poco mostrando cómo estas de alguna manera se afectaban y se iban desarrollando mutuamente, ¿no? Cómo de alguna manera, sin
la colonización, ¿no? Y la caza de brujas, o más bien todo el disciplinamiento sobre el cuerpo de las mujeres que vino después de esta etapa, no habría sido posible de alguna manera conocer el régimen capitalista tal cual y lo conocemos ahora, ¿no? De alguna manera. Sí, y teníamos también la intención de trabajar en una especie de territorio movedizo entre lo épico y lo trágico, y lo que se asocia a la épica y a la tragedia, ¿no? Que por lo general está ligada a esta disyuntiva de géneros. Lo masculino siempre está vinculado en la historia, me estoy refiriendo todo el tiempo, ¿eh? A lo épico, ¿no? A las gestas de ultramar. Y la historia femenina está invisibilizada porque pertenece a la tragedia, ¿no? A la mujer que llora la pérdida de esos hombres que viajan a la aventura a escribir la historia. Y entonces queríamos formalmente también trabajar con la idea de restar épica en la historia masculina y restar tragedia en la historia femenina, ¿no? Buscar una especie de territorio de convivencia en el que ambas historias tuvieran alma y no fueran arquetipos narrativos que nos ha impuesto el relato oficial, ¿no? Sí, de alguna manera esto también pone de relevancia un poco como esta forma de articular estas dos historias, como también las identidades de género se van construyendo a través de un sinfín de relatos y de discursos, ¿no? Que nos conforman como individuos también y como sociedad. I will change the my questions, because that was about that story that you have been talking about. Well, and now I'd like to talk a little bit about the poetics decisions in the film. For instance, one of those is you use a lot of panoramic shots in order to tell the story, not just to use it in order to change the scenes. So I would like to ask you why you have taken that decision that for me is extremely important in the film. Bueno, nos interesaba mucho que la naturaleza, con todo lo complejo de ese término, estuviera presente en la película para aportarnos una capa de una idea distinta del tiempo que no era el tiempo histórico, ¿no? Queríamos que también participara de la película el tiempo geológico. Ese tiempo que nos hace ser conscientes de que estos relatos históricos pasaron ayer, ¿no? En tiempo geológico, ¿no? Hace 5 minutos más bien. Y esa relación entre el ser humano y el paisaje nos daba la potestad del territorio para erigirse como medidor del tiempo, ¿no? Como una capa que va más allá de los propios relatos, ¿no? Y también partíamos de la idea de subvertir la lógica romántica del personaje frente a lo sublime para aplicar más bien esta idea del lo no humano como una dimensión temporal mayor, ¿no? y hacer que los seres humanos no simplemente participen de forma utilitarista con este territorio, sino de forma conjunta, ¿no? Que formen parte de la cosmogonía de elementos que hay en estos territorios, ¿no? Igual que hay una planta, que hay una piedra, que hay un árbol, hay un ser humano, hay un insecto, ¿no? Es como un elemento más de esta cosmogonía. No, I just wanted to ask you about the sound conception of the film, because it's not only a question to be listening to the ocean on one hand or the other, just the way that the characters are speaking among themselves, but if not also in the sense that you were telling me about the landscape, this is a kind of geological sound or something like that. But however, I like to understand a little bit more how do you conceive the sound of the film. Pues la verdad que siempre, bueno, hablamos siempre con Carlos, con nuestro diseñador sonoro, ¿no? Carlos García, siempre hablábamos de utilizar precisamente, ¿no? Todos esos elementos, ¿no? Para componer precisamente esa banda sonora en la que precisamente
la música, ¿no? De lo que esa concepción que tenemos por lo musical, ¿no? No fuera tan hegemónica, ¿no? Y pudiera mutar entre la, entre el, digamos, los ambientes, ¿no? Y la música, a veces no supieras muy bien qué es lo que estás escuchando, ¿no? Cuando lo musical se convierte en el ambiente y el ambiente se convierte en lo musical, ¿no? Entonces, jugar un poco con todos esos elementos, ¿no? Para que de alguna manera compusieran, digamos, esa banda sonora que, en la que no hubiera tantos límites entre una cosa, ¿no? Y la otra. Sí, aparte tenemos la posibilidad de, como no estamos representando un tiempo histórico, la película no tiene ningún tipo de voluntad historicista, ni en los vestuarios, ni en el arte, ni en el sonido tampoco, no teníamos nada que recrear, teníamos la libertad para crear un universo particular, ¿no? Y eso era muy excitante, porque no estamos aferrados a la tiranía de la realidad, sino que podemos jugar con todos los elementos para crear universos imaginarios que tengan una coherencia en sí mismo. There is a quote, and the quote is by Jules Michelet. And usually when a filmmaker put at the very beginning or at the very end a small quote, it's something meaningful. So I would like you to ask why. La verdad que esto es una cita que nos ha acompañado también a lo largo de todo el proceso de escritura y siempre ha estado ahí. Y no fue hasta muy hacia el final que logramos, digamos, encontrar su lugar en la película, ¿no? Y precisamente lo encontramos porque nos pareció que de alguna manera podía ser ese hechizo, ¿no? Que desencadenara, digamos, ese milagro final, ¿no? Que atisbamos al final de la película con esa, digamos, vuelta atrás en el tiempo final, ¿no? Y que fuera precisamente la palabra de Michelet la que desencadenara todo. Sí, es un así como súper breve para quien no lo conozca y le pueda picar un poco el gusanillo. Michelet es un historiador francés muy interesante en su forma de escribir sus textos porque no es historicista, tiene pasión, ¿no? Y lo descubrimos a través de Marguerite Duras, que siempre lo cita, ¿no? Y esta cita sale de un texto que se llama La bruja, que estudia cómo ha ido evolucionando el arquetipo de la mujer en relación a la curandera, la sibila y la bruja. Y fue algo que nos ayudó muchísimo a estructurar los arquetipos narrativos que iban a estar en la película. Y bueno, como decía Elena, esa idea de que históricamente la película siempre tendía hacia la tragedia, ¿no? Racionalmente siempre acabábamos perdiendo en la película siempre tenía una derrota final y fue por medio de elementos meramente cinematográficos y como de una inspiración inicial que conseguimos manifestar la decisión de que al menos en la ficción queremos ganar. And of course, if in fiction you have won, in cinema also we have won, because it's a privilege to have been able to present They Carry Death in Filmfest Hamburg. Thank you, gracias, and danke.